one night is no problem. Tell me what you need, I can give you the silver and you pay me in street. Arroz con pollo, porque la de esas me brotan y todo. Y ahorita me echa gotas porque tengo los ojos rojos y van a pensar que estaba mal. Ay, esos puntos están picando, pasito. Puchi, 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 corre. ¿Qué, Froggy? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el público? Don Rogelio, qué gusto tenerlo acá. El público está bueno, lo que está jodido es como el sonido. Ah, no, es que aquí en Maricón Square Garden siempre tiene problemas de acústica. Yo estaba aquí varias veces, pero hoy está lleno. Pero el VIP que viene por usted, porque lo mío son cortesías. De todas maneras, yo te agradezco que nos hayas permitido telonearle su maravilloso estándar comedy. Y si ahorita me permite, me regala la foto para el selfie. Ah, no, conmigo tú sabes que es para las que sea. ¿Y para qué quieres la foto? ¿Para el paseo o para la cédula? Ah, usted como siempre siendo el alma de la fiesta, ¿no? Maravilloso. ¿Y después de acá tiene alguna otra presentación? No, yo de aquí voy para Orlando y luego voy para Nueva York y terminamos en Mariquita. Ah, no, maravilloso. ¿Listo? Porque yo estoy ahí en Chaparral. Bueno, nos vemos allá. Nos vemos allá. Suerte. Que le vaya muy bien. Permiso. Thank you. Thank you. Thank you. Harto ñero, me encanta, me encanta. Este público es maravilloso. Porque es que en Colombia tenemos allá muchos estratos. Aquí no hay estratos, aquí no hay estratos. Todo en inglés suena más bonito, todo. Si tú tienes un nombre muy criollo, pásalo al inglés. Por ejemplo, si tú te llamas Flor Marina, no digas Flor Marina, diga Waterflower. Cambia, es otro nivel. Mire lo bonito que suena decir Almost Look, en lugar de decir Casimiro. Cambia, de una. Si usted se llama Iván, no diga Iván, diga And Go. ¿Mm? Bueno, y si no se ríen con eso es porque no entienden un carajo de inglés, porque Ango es nivel básico, cassette número uno del Meyer. Entonces, es lo más importante. Por ejemplo, si usted se llama Manuela, no diga Manuela, diga Autosex. Es otro nivel completamente diferente. Es muy importante. Por eso hoy estoy feliz de estar acá en Miami. Quiero esta noche, especialmente aquí con este señor que me ha dado la mano en mi carrera, saludar en VIP al alcalde de Miami. Doctor, muchísimas gracias. Casi me jodió el otro diente. ¿Dónde están los señoritos que no dejan? ¡Ay! ¡Ole, papacito divino! ¿Dónde está la mascota de papá? ¿Qué le falta? No, ¿qué le falta? No hay plátano. Hijo de madre. Voy a fritar el 24. Miami. Lover boy. Casi me parto el próculo. Recorrido era yo, le voy a decir a su mamá. ¿Dónde viven ustedes? Hola, la bebé preciosa del papá de mucha madona de mi vida. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Cuidadito, cuidadito, que usted está muy confianzoso últimamente.
Voy a ver cuánta gente se inscribió hoy, porque si no me toca darle chicharrón el 24. Cuidado pues, me fui a la casa, no decía que me toque darle de verdad piso. probando. ¿Sí? Good morning, everybody, here in the San Martín country, de barrio San Martín, a toda la comunidad, se le informa a toda la gente que que desee inscribirse a las clases de inglés con Rogelio Balaquía Tocasuche. Ya pueden hacerlo en este móvil, acá, me pueden pedir en este momento y van a recibir 5 cupos de descuento para las clases de inglés. English class for everybody here in San Martín, the country of the people most fashion in Rogelio Balaquía Tocasuche. Acercamos las inscripciones acá, perdón. Hola, teacher. ¿Qué hubo, Rogelio? Good morning. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo gracias. ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? Voy a la junta, que tengo muchos chicos. Un saludo para la emisora local. Ay, de verdad. Hable pegadita, pegadita. Ay, Rogelio, no moleste. Bueno, teacher, me quedo tan mal. No. Pues voy para la junta, que tengo un chicharrón. Chicharrón, en inglés. Por eso es importante capacitarse. Yo le dicto las clases a usted si necesita. Si quiere, la acompaño. Que no, fresco. Voy sola, gracias. Uy, dos legs for soup. ¿Qué? Que con esas patas me haga un caldo. Y no fue en inglés. Pues se haga a mí. Ay, teacher, pero si quiere, la acompaño. Pero si me acompaña, va calladito, sí. Listo, teacher, sin llamar la atención. Sí. Sí. Ahorita que termines tu diligencia, ¿qué vas a hacer? No sé cuánto me demores, Rogelio. Porque si quieres, yo te invito a almorzar. Allá abajo venden unas papas rellenas, pero severas. Uy, no, es que eso tiene ahí como grasa y carne, y yo soy vegetariana. No, pero eso viene también con vegetalito alrededor, como lipollo, carne, mejor dicho. ¡Eh, chino! ¡Déjame acá! ¡Eh, hombre! ¡Tú calmado! ¡Pero su bolso! Teacher, se la pegó. ¿Qué punte diría? Teacher, pero tú eres una habla. ¡Qué madre! ¿Qué pasó, chino? Mira, este chino y fue. ¿Yo qué? Usted no es el hijo de la señora. Chino y fue madre, sigue por andar en eso. No lo levante. ¿Y entonces qué andaba haciendo este jovencito por allá? Buscándose problemas nada más. ¿Y es grave? No, solo un rasponcito. Esto chino de madre, sí, ese colpazo tan bravo, pero su merced está bien, teacher, no le pasó nada, no se traumó con esa experiencia tan baja. ¿Eso es? ¿Necesita una curación? No, estoy preocupada por los pelados, eso es. No, es que esto es pelado. Pero, ¿y dónde está el ¡Ay, mire! Él tenía un estereoscopio acá, ¿usted qué lo hizo? Mire, este hijo de madre se le embolsilló, venga para acá. Mi amor, suelte. Ah, ¿qué tal? Mi amor, ¿usted por qué está en eso? Mire, papito, que ese parche no es bueno. Es que en la casa no hay nada más que hacer. Todos los niños están iguales, robando y metiendo. Si ni siquiera hay una escuela donde ir. Venga, ya. ¿Usted me puede ayudar con algo esta noche? Buenas noches. Buenas noches. Como dijo la profesora, yo represento a Bienestar Social. Después de que ella me contó la situación que ustedes están viviendo, yo estuve buscando en unos papeles, encontré en un mapa que el Bienestar Social justamente en este barrio tiene un lote que no es muy grande, pero que seguramente les va a ayudar muchísimo para construir la escuela. ¡Bravo! ¿Y dónde queda? Queda detrás de la iglesia, padre. Ahí, justico, pegadito a la iglesia. Donde el padre siembra las lechugas. Un momento, por favor. Bueno, pero con lo que sí no nos podemos comprometer es con la construcción de la escuela, porque desafortunadamente no tenemos los recursos. Ah, no, valiente, gracias, valiente. ¿Y para qué entonces un lote de esos? Doctora, ¿me permite un momento? Siga, doña Pilar, siga. Con su permiso. Bueno, como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín, yo sí quiero decirle a la comunidad que nosotros podemos hacer un bazar y hacer unas fiestas en el salón comunal, y cada uno puede aportar buñuelos, natillas, tamales, lo que sea, para recoger fondos para que podamos tener nuestro colegio. Qué pena, mi querida comunidad, pero necesitamos un evento de más magnitud. Un evento porque para recoger fondos, para construir una escuela, se necesita mucho dinero. No tengamos miedo que una comunidad unida consiga lo que sea. Los invito para que se sienten. Vamos a cogernos todos de las manos, por favor, mis hermanos. Cojámonos todos de las manos. Vamos a orar al Señor que todo lo puede. A ver, por favor, vamos a cerrar los ojitos. Señor Jesús, la oración tiene el poder de mover tu mano. Regálanos tu sabiduría y envíanos una señal. Ven y danos respuesta. ¿Qué actividad hacemos, Señor?
llegó la señal, padre. Le llega a matar el celular. ¿Qué? Me toca trabajar, señores. Yo sí trabajo. Ahí, ahí. Doña Pili, ¿y su merced no tiene una familiar que es allá alta funcionaria en la alcaldía? ¡Ay, mi cuñada! Claro, sí, no, ella no es alta, ella es como de mi estatura. Pero Pili, llámela, ya nos puede conseguir la cita con el alcalde. Bueno, profe, lo que pasa es que ella trabaja con el alcalde, pero en la casa. No importa, pero es de la rosca, doña Pili. No importa, llámela. Sí, claro, podría... Chucky, un minutico, por favor, el celular. Dale, oiga la otra, un minutico, ¿cómo? ¡Ah, Chucky! ¡Ay, Chucky, a toda hora! No, Chucky, comúlguelo, padre, es comúlguelo. Adeo. Fariseo. ¿Aló? Hola, mija. Explicadito, colocamos sobre todo actitud aquí. Miramos todos a ver qué pasa. Buenas. Good morning. En general, es que quisiéramos pedirte como una solicitud. Básicamente lo que estamos como que... Perdón. Hágale, padre. ¿Cómo me le va, excelencia? Bien, sí, señor. Soy el padre Juan Copetti. ¿Sabe quién soy yo? No, don Confetti, es que ahí sí me coges corto porque yo no tengo esa información. Qué pena. Soy un líder comunitario del sector del barrio San Martín, Soacha, aledaños. Ay, sí, peor porque yo vivo al norte, en la ciento y pico. Mejor, ¿no? Ah, es norteño. Perdón, padre. Hola, bueno, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Es que necesitamos de verdad urgente hablar con el alcalde. Con todo gusto, reina. Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Sin cita previa es imposible. Y para solicitar esa cita previa, pues tienes que venir previamente. Ay, ¿tú no nos puedes ayudar ahí con la cita previa y la cita previa, la cita previa? ¿Qué más quisiera yo? Claro, no. Pero tú para con eso, no necesitas cita previa. Ay. Ya se le, tampoco se le... Claro, por eso. Muestra el hambre. Lo que pasa es que, pues, mi cuñada vive en la casa del alcalde, ¿cierto? Entonces, nos deje pasar. Ah, yo me sé, sí, pero de pronto su merced no me ha entendido. Lo que pasa es que sin cita previa no les puede dar el acceso, ¿sí me entiende? Y para pedir esa cita previa, pues, tiene que venir previamente. ¿Cómo hago yo para que les entienda esa información? Ay, venga, perro, y si le paramos la liga, ¿no nos deja entrar? Yo sé que sí, ¿qué pasa? Falso horno. Bueno, más bien, más allá que retírese, que ya viene saliendo un vehículo hacia allá, por favor. No, seguridad, por favor, ante todo. Retírese el oñero en la cara. Por favor, ante todo. Mamillo, todo viento en popa, mi chinazo. Lo que me preocupa un poco es que nos hemos descuidado con las bombas de gasolina. Señor alcalde, está pidiendo un favor. ¿Qué hace ese payaso encima del vidrio? Un momentito. Ay, ¿qué pasa? ¡Evidencia! ¿Cómo me le va? Soy el padre Juan Copetti. ¿Será que nos puede ayudar para construir ese colegio de los niños? ¿Piden cita previa? Sí, pero es que para pedir cita previa nos piden otra cita previa. Mira, acá tengo el proyecto. Por lo menos léalo, señor alcalde. Esta administración tiene programas desde el parvulario hasta la cuarta edad. Por favor, por los causos legales, aquí no los puedo atender en el despacho, con mucho gusto. Por favor. Otra vez este payaso, caray. Adiós. Por los causos legales, con mucho gusto. Por los causos legales. Vamos. Salen, Mavia vino. ¿Y este qué? ¿Usted por qué camina así? Hola. ¿Cómo que por qué? No, tampoco, no es que me enfrenté como contra 25 escoltas, no lo puedo a todos darles. ¿Qué? Hubiera estado yo si los jodí, a ver qué es. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, Chucky, es que usted no vio cómo se lanzó contra esa camioneta y todo. Rogelio, yo lo vi muy bien ahí. De verdad. Bueno, sí, ya, profe, de verdad, lo que... Venga, yo le estaba echando cabeza a lo que dijo el padre, tiene razón, un bazar no aguanta. No, ¿qué bazar? Llegó la hora de que esta comunidad sea recordada por haber hecho un evento en grande. ¿Por qué no hacemos una olla comunitaria? No, ya sé, lo tengo, un evento artístico. Claro, donde se cante, se baile, y así yo puedo hacer mi show de... Patti de las Américas. El río Vadillo fue testigo de que te quise. La moneda. En sus arenas quedó el reflejo de un gran... ¡Ay! Casi me ganó hasta un concurso y todo. Y pues con razón no se lo ganó. ¡Ay, perdón, Patti! Pero es que apaga y vámonos de verdad. No, no hay problema. Oigan. ¿Y se me ocurre una idea? ¡Venga! ¿Y por qué no hacemos un mundial de tejo? Es que Colombia es potencia en tejo.
El Tejo es nuestro. El Tejo es colombiano. Jamás verás un chico de Tejo en High Definition. Este es de nosotros. Además que el Tejo es un deporte de reyes, porque esa vaina lo juegan los Reyes, los Sánchez, los Rodríguez, los Coral, los Gómez, todos los apellidos ñeros juegan esa vaina. Y no se juega en cualquier sitio, se juega en club. Club de Tejo, los arrieros. Y uno va con el papá, y el papá es un héroe, porque uno siempre lo mira y le dice, papi, tengo sed, cambie la cerveza por una malta. Que además ese Tejo es de nosotros. ¿Qué tal entonces un deportista extranjero practicando Tejo? ¿Qué tal Rafael Nadal jugando Tejo? No puede, porque mientras lanza el Tejo, ¿con qué saca la pantaloneta? No puede. ¿Qué tal entonces por allá, en la madre patria, un chico de Tejo, un tipo con el pelo de Joaquín Cortés, pantalón gitano Zagal, Tejo con GPS, pantalla líquida, touch, programable, ringtone personalizado, hostias, que me he embocinado. Baila, eso no se da, eso no es de acá. Hagamos un mundial de Tejo, perro. Un mundial de Tejo es lo que hay que hacer. Un mundial. ¡Qué buena canción! ¡Qué entonces ahí está. Y punto. Y se fue para Estados Unidos y con esto enganchamos a los manes para que se vengan porque eso está con los términos correctos. Rogelio, venga para acá. Venga, amigo, venga para acá. Con huella también, además. Esto hay que mandarlo porque esos son los parámetros internacionales del Tejo. Ellos tienen que saber cómo es la vaina. A ver, yo le pregunto, ¿cuánto tiene una cancha de lado a lado? ¿Cuánto? ¿Ah? Como 18 metros, póngale, sí. Más o menos. ¿Cuánto pesa un Tejo plancho? Como 680 gramos. Sí. ¿A qué altura tiene que ir un Tejo para que llegue al otro lado? ¿A qué altura? Como 4 metros. Sí. ¿Nada de Newton? No. Mira, les voy a explicar. No les vamos a hacer un bocín circular, no. Les vamos a hacer un pentágono. ¿Un pentágono tiene cuánto? Cinco puntas. Entonces, ¿qué pasa? Mecha acá. Son 3 mechas. ¿Más bocín? Moñona, ¿qué? ¿Campeones? Papi, pero eso no es como ahí manipular. ¿Eso no es un chanchillo como los de la FIFA? La aritmética, mi hijo, la aritmética. Además, una cosa. ¿Quién está haciendo el mundial? Nosotros. ¿Quién tiene que ganar? Nosotros. Ah. Fíjense, que eso es trampa. Ay, señor, que todo sea por la educación de estas pobres criaturitas. Ay, esperen, que me acaba de entrar un email de EEUU. Please, envía una picture, una foto del organizador, pero ¿quién está organizando esto? Ay, usted. No, pero esta foto tiene que causar muy buena impresión. Sí, eso es. Hello, gentlemen, we have just received secret information from our international spy grid concerning a plan of attack against the United States Pentagon. Oh my God! This threat is coming from Colombia. Colombia? Where's Colombia? Where is Colombia, Sergeant? I don't know, sir. Let me ask. Where's Colombia? No idea. Colombia is in the Pakistan area. Pakistan, Afghanistan, Venezuela, all those terrorist Arab countries. At ease. I'm appointing Lieutenant Fox to be in charge of this mission. Sir, I'm a major, sir. I've been in NAM. I've been in... Sir. Temptation major. Colombia is a country of many temptations, cocaine and women on every corner. Women? Therefore, I will expect total and absolute obedience from Lieutenant Fox's command. You understand? Yes, sir. Lieutenant Fox, your main objective will be to sexually seduce Commander-in-Chief alias Rogelio. Ew! Obviously, to abduct the information. So, God bless America. All right, let's go. Latino, Alemania, Bolivia. No, es que usted no se manda solo, ¿quién le dijo tampoco? Ustedes, nada, dejan de jugar, que van a romper los vídeos, chino, madre. Y dejen de comportándose así. Y cuando lleguemos donde este señor, no se puede comportar como todo un caballero, porque este man es el que necesitamos. Ese es el duro, este nos puede ayudar a ganar en la selección. Bueno, dígame, ¿en qué le puedo servir? Cuenta. Don Clímaco, antes de cualquier cosa, yo quiero agradecerte la oportunidad que nos has dado de entrar a tu casa y venir a hablarte. No, tú tienes. Eso es muy feo, eso ya no se usa ni con las novias.
no sé. El tú, el tete, no, eso es una melosería, ¿no? Usted, nomás, usted y punto. Bueno, es la admiración que yo le siento, pero bueno, yo lo usted. Básicamente lo que nosotros queremos es como que pedirle favor a usted, que es la persona más indicada para este tipo de cosas, porque no está haciendo un bondeo en el barrio y lo que hemos pensado entre todos. No corra tanto, mijo, despacio, vocaliza, por Dios. Es que tengo un problema de ceseo ahí. Ah, no sabía. Se me nota, es una chispita muy loco. Lo que pasa es que estoy pagando un tratamiento a cuotas y me falta ya una sola cuota. Pues cancele a ver si le arreglan esa boda. Perdón, sí, diga. Bueno, lo que queremos pedirle el favor es que estamos organizando aquí un torneo muy importante y queremos que usted sea el capitán de la Selección Colombia de Tejo. Bueno, interesante. ¿Y eso para qué es? Pues con lo que recojamos vamos a hacerle una escuela a estos muchachos, porque es que estos y mi madre necesitan estudiar. No, eso sí me gusta. Ahí se me encontró el lado flaco para esa vaina. Cuente conmigo. Ah, qué bueno. Cuente conmigo, así. No, y además ya tenemos nosotros ya la... Esa es la vestimenta que vamos a usar para el desfile. Me toca ponerme a mí eso, mejor dicho. Bueno, el uniforme de Colombia no puede ser tan nuevo. No, no, lo que pasa es que... Pues no, esta ropa la diseño yo mismo, esta es mi colección. No sigues la moda, la impones. Muy fashion. Muy bien, felicito, sí. Y con esos moños que tiene cara de... ¿Quién son mechas? Decía mi mamá. No, y su merda también va a poner una moda con esa bata de dormir todo el día, ¿no? Gracias. Qué teacher, como ves a toda la gente ahí entusiasmada con el mundial, ¿no? Bacano, ¿cierto? Sí, claro, y como esto es un evento mundial, entonces ahí sí todo el mundo quiere pegarse. Sí. Y eso que no he empezado con el diseño de los afiches, porque mejor dicho, voy a hacer todos los pósteres y todo eso, porque como yo tengo una empresa de producción de eventos, básicamente, mejor dicho, es que la voy a sacar desde el estadio. De la cancha. Bueno, sí, de la cancha. ¿Sabe qué, Rogelio? Señora. Es que yo no me había dado cuenta que usted era tan pilo. Ah, no, teacher, es porque a uno no le dan la oportunidad, pero pues, yo soy como un diamante re bruto. Solo tienen que pelarme. Qué bonito. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Ya se va a entrar? Sí, es que está haciendo frío. Hasta mañana. Sí, teacher. ¿Te arropas? Igual usted. Con cuidado, mucho doble llave que está. Chao. Chao, teacher. Nos vemos. Con la de mi perro. Mochila hippie, más rato adulterado. Martillo de bola, cambuche de gamín. Posillo loco, juguete de orfanato. Burra viejo, empanada de madera. Que tras de que estamos acá levantados, cuidado. Pero que menos. Oiga, se voló la marrana, no sean así. En efectivo, su merced. Y lo más importante es lo que les digo, la actitud, porque vamos a recibir delegaciones de todo el mundo, everywhere. Es que en estos momentos nosotros somos la cara de Colombia. Miren la cara de Colombia. Mal cara. ¡Ay, ay, ay, chivo! Oiga, yo no me acuerdo por dónde entra el aeropuerto, ¿no? Tiene que ser por la izquierda, por la internacional. Ah. No. Es exactamente en la esquina a la derecha. Yo he viajado mucho. A ver, hay un letrero que dice llegadas internacionales. Ahí eso a la izquierda. No, es derecha en la entrada nueva. A la derecha. No, ya, a la derecha. Chucky, por favor, concéntrese. Un solo, un solo, un solo. No estoy peleando, profesora, no estoy peleando. Es que voy en contravía. Si me multan es culpa suya, Claro. Ah, no, entonces respondo yo. Claro, me pasa es por bobito. Eso me... Ay. ¿Qué está haciendo? Mi coronel, muy buen día. ¿Cómo me le va? Aquí manejando una chiva como puede ver. Pero bueno, le cuento que está mal parqueado. No, quedó derechita. Es una zona prohibida, señor. Gentlemen, I feel like we are fully prepared for this mission. Hell yeah, man. I'm ready for that pussy, that cocaine, that marijuana. Enough, you guys! This is not a party, this is serious.
We are here to fight terrorism. Ma'am, yes, ma'am. To fight for our country. You get that? Yes, yes, ma'am. God bless America. God bless America. Okay, I'm gonna need you to change into your civilian clothes. Yes, ma'am. All right, half right, march, left, 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 right, left. How are you? I'm good. Yeah? Yes. This is for you. Oh, thank you. Okay. Thank you. And this is the totuma. Oh. This is the totuma is for the chicha. Yes? Oh, it is. Listen, people from everywhere, welcome to Colombia, the country of the coffee, chicha and algodón. Porque aquí sea el algodón y eso. Estamos aquí reunidos para festejar la fraternidad del Mundial de Tejo. Y como los antiguos antepasados chichas lo hacían rindiéndole culto a los dioses, nosotros hoy les rendiremos culto a ellos. Porque nosotros descendemos de los chichas. Incluso tenemos palabras derivadas del chipcha, como chipcharrón, salchipcha, los chipches vallenatos. Por favor, get up de totumo y repeat after me. Chicha. Chicha. Que cuando eres mucha despiertas la dicha y cuando eres poca resecas la boca. Al maíz agradezco tan delicioso zumo y para que no me enguayabe me chupo hasta el totumo. ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Fuerte un chupo! Cuidado, cuidado la regla. No la van a regar, no la van a regar, que está bien cara. ¿Quiere más? ¡Inspéctenle a chicha! Bolívar Place es la plaza más importante de Bogotá, que es construida en honor a Simón Bolívar, que es un hospital muy importante donde hay caballitos y todo para que se diviertan, y por eso le hicieron esta maravillosa construcción. Por ejemplo, lo que tengo a mi espalda es el Palacio de Justicia, que es un palacio pues muy brillante y lujoso, pero no hay mucha justicia porque en Colombia la justicia no cojea, se arrastra. Lo que tenemos, el edificio al otro lado es el edificio del Congreso. El edificio del Congreso es muy reconocido porque ahí están los padres de la patria, los tipos que administran nuestra nación, la gente que nosotros mismos hemos escogido y que trabaja día y noche por nosotros. Mejor dicho, welcome to Colombia.
And this is refull. You say refull. O sea, rellena. Que es como el sushi, pero con arroz y sangre. Coma. Pero este es bueno. Este es uno de los platos más típicos de Rogelio, no tienen hotel donde los vamos a meter a dormir, que no tienen hotel, no tienen hotel. ¿Cómo que no tienen hotel? ¿Está asegurado el hotel? Pues, no, yo... Claro que sí, yo había pensado. Lo que pasa es que yo pensé que las embajadas le dan hotel acá. Pero oígame, no. Oiga, porque no los metemos en la casa cural. ¿Cómo? No, padre, no, esa gente me hablaba hasta con el vino de consagrar. Bueno, pero entonces, en el salón comunal. Pero si yo allá no tengo ni siquiera colchoneta, no tengo... Bueno, y entonces pensemos, porque hay que meterlos en algún lado. Claro. Teacher. Y pues a mí se me ha ocurrido antes, pero de pronto, ¿por qué no los metemos en el hotel de Don Lucho? Ven, me voy a hablar con Don Lucho. Ah, Don Lucho, ¿cómo le va? Don Lucho. Tranquilo, padre. ¿Está dormido? Ay, bien. Don Lucho, ¿cómo le va? Porque se escucha duerme. ¿Cómo duerme? Se escucha duerme con las luces prendidas. Como no ve nada. Ya, qué pena, padre. Don Lucho, buenas. ¿Quién está por ahí? ¿Quién estás? Don Lucho, tranquilo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Rogelio Guataquia Tocasuche, aquí amando esa comitiva. ¿Con mi comitiva, cómo así? ¿Cuántos son? Seis. Uy, no, en manada sí, no. Ustedes saben que yo por grupo no alquilo eso desde la última vez que me... ¡Ay, no! Don Luchito. Sí, profe, dígame. Don Lucho, ¿cómo le va? ¿Usted ha oído de lo del Mundial de Tejo? Pues... Sí, algo he oído. Tal vez usted podría estar interesado en ser patrocinador oficial del Mundial de Tejo y apoyarnos dándoles alojamiento a las delegaciones que vienen. Piense, Don Lucho, que esto es una cuestión de imagen para usted. Uy, uy, no, ahí sí tacó burro, profe, porque es que yo de imagen poco y nada. qué pena, no. A ver, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que este es un evento nacional. Internacional. Y pues la extraña lo que va a generar es mucho ruido. Hay ruido, no me hable de ruido, caballero, ruido los que yo oigo todas las noches allá, esa gente con esa quejadera, parece que torturaran allá. No, además de ciego es sordo. No, a ver, Don Lucho, ¿cómo te explico? Un término un poco más elevado. Digamos, esto es de merchandising, o sea, esto es como... Perdón, mire, Don Lucho, ¿quién habla? Soy el padre de Juan Copetti. ¿No sabe quién soy yo? Claro, padre, yo sé quién es usted. Lo que no sabía era sus gustos por venir a... perdón, a ver, no me malinterpreten. Si estoy en este lugar... Es por caridad con esas pobres criaturas para que estudien. Además, bueno, mejor dicho, hablando en plata blanca, ustedes lo que necesitan es el hospedaje para hacer... Sí, señor. Bien. Ajá, y el asunto sería que por ratos o amanecidas o cómo... Pues básicamente lo que nosotros necesitamos son unas 10 amanecidas, pero seguidas. Sí. Uy, no, difícil, más difícil todavía, porque es que ustedes saben que yo manejo una clientela fija y fijo se me empiezan a quejar la entradera y salidera. Eso es normal acá, que la gente se le queje adentro. Aquí lo importante es de dónde son los que se te van a quejar. ¿Qué tal empiezan a quejarse en inglés? Qué rico, ¿no? ¿Cómo así? ¿Luego de dónde son? Uy, de Alemania, de Bolivia, México. Vienen japoneses, alemanes, de todo el mundo. Mejor dicho, esa gente viene con platica extranjera. Dólares, euros. Llenes, para que te llenes. Si hubieran empezado por ahí, pues claro, ahí sí nos vamos entendiendo. Es que cuando hay negocios se benefician ustedes y me beneficio yo. ¿Saben una cosa? Sí les voy a colaborar. Pero. Necesito así una garantía que alguien me sea responsable de la cuenta que le voy a abrir en este cuadro. Sí, de una, sabe que Don Lucho, vea, para las que sea, la teacher responde. Bueno, listo, sí, la profe, y otra condición pequeñita, eso sí, sería que me nombraran en la selección colombiana de tejo. No, es que ahí está, porque estamos completos. Listo, Don Lucho, es un trato. Listo, profe. No, teacher, estamos llenos. Es un trato, profe, es un trato. La chicha es mejor, pero adentro porque está haciendo mucho frío y acá la Junta de Acción Comunal empieza a joder. Vamos, doña Samantha, que yo ya le tengo sushi y todo. Ok, adentro. Todos adentro, Vamos. Cuando chiquito parecía un chulo negro y blanquito y mi mamá me daba la teta.
con un pitillo. Siga, siga, tome chica. Les vamos a dar su chichazo de bienvenida. Doña Pila. ¿Cómo se llama? Cuida, cuida, cuida. Saliva va, saliva viene. Sí, señor. Titi, caca, titi, caca. Diga. Chinita, chinita, saquen allá toda la asistencia, ¿no? Ofrezcan la pelanga, la jeta, el bofe, el pulgarejo y sobre todo la chicha que traje Suacha. ¿Si te gusta? Por lo que esto es su ambiente familiar, ¿por qué no? No, I don't feel comfortable here. I think I could just go to your house. No, mi casa no, porque mi casa es tipo loft, entonces es un espacio. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que de pronto está un poco incómoda y quiere de pronto hacer el problema meter en otro lado. ¿Pero en otro lado dónde? Solamente tenemos este lado. Yo le dije lo mismo, pero ella dice que en mi casa. ¿Cómo si que en su casa? Sí, pero no, de pronto va a ser no, no, entonces dígale que se queda en mi casa, en mí. En la casa de la artista también es muy... Sí, caro. Dígale que yo tengo dos camarotation, grandation y una camation grande. Dígale que yo tengo dos camas grandes y el camarote. Es que la tiche también puede, pero pues si su merced quiere, en la no, mía. You, okay? No, que, bye, no, que no te quiere incomodar, que mejor es mi apartamento. No, entonces venga con pan. No, tiche, sí. Que sí, yo la acompaño. Bueno, gracias, don Lucho. Pero chiquitas, chiquitas, musiquita que escurita la diopita. Experimento, rodillí junto para ti apartado, bombillón. Oh, a Harvard Wisha. Morchicha. No, no, morchicha porque su merced ya se dio garra hoy tomando chicha. No, el exceso de chicha también es perjudicial para la salud. Más bien, mire, yo le conseguí con estos cositos, son accesorios para que... Putón de... gay, digo. Ay, sí, bien. Eso es para que le cubra las orejitas porque aquí hace bastante frío. Y la toallita es para que su merced mañana cuando se bañe se seque todo eso, bueno. Y la cobijita, que esa sí se la conseguí para... No es cuatro tigres porque los defensores de animales están jodiendo por todo, pero es para que, pa que le dé calorcito, se sienta cómoda en casa. Well, good night. Good night. Ay, Samantha. Good night. Uy, pero cierre la boca. Ay, tiche, pero qué, luego es que no, no, lo que pasa es que tengo que ser educado con la gringa, porque pues tú sabes que está lejos de allá de su localidad y estoy tratando de ser educado, ¿no? Tú sabes. ¿Y por qué? No, pero pues... es que, ¿qué? Estás como alterada, ¿no? Ay, sí. ¿Yo alterada? Ay. ¿Se embobó? ¿Qué, Rogelio? ¿De verdad alterada? ¿Cómo por qué o qué o qué? No, pues no sé, yo solo digo, lo que pasa es que tu reacción fue ahí. Luego es que tú quieres, ¿y yo qué? ¿No puedo levantar o qué? Yo tengo lo mío. Pues yo sé que usted tiene lo suyo, nadie le está diciendo que no, pero es que los hombres sí. ¿Sí qué? Nunca entienden nada, ¿no? ¿Sabe qué? Hasta mañana, que descanse. Mañana tenemos harto que hacer, ¿cierto? Chao. Sí, che, pero... How are you? Morning. How are you? Fine. Good. Re good es lo que está su merced. You want the breakfast? Le preparé una con... Uy, no. Mejor dicho, es para que se lo coma todo porque están... incluso... ¿Tú quieres para desayunar, quieres changua? What? Changua. ¿Chenga? No, what? Chenga no, chenga no. Changua, con en inglés, changua. Chicha. No. Chicha. No, 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 morchicha. No morchicha, no. Que chicha en ayunas, churria. No. Changua. Leche with milk and the... Okay, wait a moment y te lo traigo porque es que explicarle así es muy berraco. Changua. ¿Tu merced quiere la changua con doble huevo? Changua. Sale una changua. Y para que sepa mejor, tenemos calao. Bread, pero viejo y duro, ¿ok? And you put in there, you rasp, o también lo puedes así como de raspa. So, yes, yeah. Ok. También tengo tamal. Tamal. What is that? Tamal is en inglés, es tamal is bad. Is bad, tamal. It's bad? Sí, porque esta es la entrada. El tamal es el plato fuerte, ¿sí? Es como un... Bueno, mejor dicho, espera, también te lo traigo porque... Y eso que con potencia, esto así, hijo de madre. Ok. Y
de tamal is the most important plato of the... Uy, mi amor, pero dragoncita si no, ¿no? Está hijo de madre, ¿eh? ¿Qué tal se la comió todito? Bueno, very good. Ok, don't worry. The tamal is the is a typical plato. Ve comiendo, por favor. Is the most typical plato in here in the... Bueno, para la gente, bueno, acá más o menos. Y lo puedes... No, pero la lechuga no, que esto es lo que le da la clorofila al arroz. No, solo se come lo de adentro, esto es como un adorno. Entonces empieza con una porción pequeña. Okay. No, sí, come. It's so very good, ¿eh? ¿Qué tal? Delicious. Oh my God, porque este es el special tamal. Especial, ¿ok? Pero no, es que este es muy chiquitico, toca es como con cuchara, ¿ok? Con cuchara para que le entre con todo, ¿ok? The biggest one, ¿ok? ¿Ready? Ok. Open. Ah, pero se le quedó la mitad por fuera. What's up? ¿Para dónde? Bathroom. No. ¿Para qué? ¿Por qué para el barrio? ¿Sí es por remar tanta chicha? Uy, no. Este tamal está como afrodisíaco. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Quiero hacer una cancha sentimental. ¿Qué hubo, Rogelio? ¿Qué más? No puedo, porque a mí lo que me gusta es disfrutar cada día nuevo. Quiero hacer una cancha sentimental. Y es que no puedo. ¿Qué pasó? Ay, pero usted también es bien gritona por una cucarachita. Ay, eso es un animalito. Venga, va. Hijo de madre. Una cucarachita. Qué cucarachota tan grande. No, sí, es grande, esos animales acá son re típicos. Espera, ay, oh my God. No, ay, señora Samantha. No. Ay, no. No. Es que es la pijama que me quedó un poquito grande. Ay. ¿Qué es esto tan rico? Ahí le dejo su tecito. Gracias. Padre, usted sabe que, pues, Rogelio y yo somos amigos, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que pasa es que, pues, desde que llegó la gringa esa, yo me he sentido, pues, un poquito rara. ¿Esos son celos? Ay, no, padre, son hay celos. Celos. Bueno, digamos que son celos de amiga porque andan juntos todo el tiempo y, pues, pero es solo eso. ¿Usted cree, padre, que a Rogelio le gusta esa vieja? No, para nada. Esas son novedades que pasan rápido. Además, una gringa como esas, ¿qué se va a fijar en Rogelio? ¿Usted cree que no? Uh-uh. ¡Me faltan mechas! ¡Era así! ¡Me faltan mechas! A ver, yo que dije que el botín era un pentágono. 5 puntas para poderle mamar gallo. ¿Quién lo mandó a hacer circular? ¿Quién fue el bruto? Fui yo, porque me contaron lo que iban a hacer y no me pareció, es que no aguanta. No, pero profesora, yo tampoco estuve de acuerdo. Y que Dios me perdone, Chucky, por haberlo permitido la primera vez. No, pero mire, los colombianos somos creativos, tenemos berraquera para salir adelante y ganar lo que sea, hombre. Pero en conclusión, tenemos que jugar limpiamente y nosotros lo podemos lograr. Pero de Colombia la honestidad. Ay, sí, usted siempre torcida. Okay, guys, I'm gonna go distract them, and then you guys are gonna check out the tichos, okay? Can I get a picture? Ah, no, 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 pero yo lo sé porque lo conocen. Thank you.
voy acá, aunque con esta pinta parezco de Canadá. Ahí yo nací en el campo, no fui en un hospital. Mi mamá cortó a serrucho el cordón umbilical. Soy mucho lo berraco, boliaco con honor. De los esmeralderos y yo soy el más mejor. Yo soy procuro rico, tengo plata para borrar. Esa materia de oro. Este hombre nos puede ayudar muchísimo con la educación de los niños. Nos oro bolsito. Siempre he visto a la moda y como me dé la gana. Mi ruan es Calvin Klein y sombrero de Gabbana. Yo tengo más billetes que ese Billy Gates. Y le he prestado plata al Papa Ramírez. Bienvenido, don Proclo le está esperando. Una requisa, por favor. Y no me aprendí al mismo Donald Trump. Permiso, profesora. Hola. Bueno, último día. Por eso, compadrito, un consejo yo le doy. Si necesita plata, yo tengo a tu mayor. Le presto a todo el mundo y no formo alboroto. Pero si no me paga, le mando al de la moto. Yo soy procuro rico, tengo plata para botar. No tengo talento, pero no puedo comprar. ¿Eh? Pero que yo hola. Si alguna chica quiere, le pago los implantes. Yo soy procuro rico. El yes, 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 it's very important. Okay, give me a moment. Cuénteme, ¿qué les puedo decir? Es que estoy en conferencia con New York. ¿Cómo le va, don Próculo? Es que nosotros venimos a ver si usted nos colabora con lo del campeonato mundial de tejo. Pues yo me imagino que usted ha oído hablar de eso, ¿cierto? Yeah, sí, claro que sí. Con todo gusto yo les puedo ayudar. Entonces, cuenta conmigo, pero vamos 50-50, ¿ok? Y disculpe si es que tengo que continuar en la conferencia, ¿ok? Yes, no, I'm super rich. Y con esta maravillosa melodía que identifica el himno de la alegría, lo recibo desde acá, desde este exclusivo sector de la ciudad donde se desarrolla el primer mundial de tejo. Ich komme aus Deutschland und ich finde die Chicha sehr gut. Vielleicht kannst du mir mit einer großen Tatuma helfen. Oh, está un poco preocupado porque su tamaño no es el adecuado, pero no se preocupe que acá tenemos respuesta para todos, directamente. Desde Boyacá le tenemos la totuma, siga con su pelo, porque la cerveza alemana no tiene nada que compararse con la chicha colombiana. Y tenemos al hombre que está organizando absolutamente todo en este torneo, el señor Rogelio Pataquiva Tocasuche, quien en este momento se encuentra. Don Rogelio, permítame, una palabra para el informativo. Oiga, qué pena interrumpirlo, sabemos que está ocupado. Cuéntenos, ¿cómo va el torneo? No, muchas gracias, muy contento de que nos estén apoyando acá. Empezarían a rodar. Doctor. Doctor. Pues convénzanos ustedes, eso es la que sale. Doctor, mire. Este es caramba, el mire, Raúl es, Prieto, el estoy hablando por teléfono. Doctor, es que son las personas que vinieron a pedir recursos para la escuela. Están saliendo en el noticiero. Los del recurso. Este no es el payaso despotillado que el otro día. Sí, doctor. ¿Qué hace ahí, Ala? Están organizando un campeonato mundial de tejo. No, muchas gracias. Muy contento de que nos estén apoyando acá. Gracias a ustedes por venir a televisar este maravilloso torneo. ¡Campeonato mundial de tejo! No faltaba más, Ala. Óigame, ¿no tendremos una partidita, Ala? Para aplicársela de apoyo a un evento deportivo como este. Porque sería muy interesante, ¿ah? ¿Eh? Respaldar este tipo de iniciativas populares. ¿Eh? Transacción realizada. ¡Qué maravilla! Este chino, el banco, es un pilola. Hay que atenderlo como se debe. Usted, espero que haga bien las cosas esta vez. Acuérdese que usted capilla. ¿Interrumpo? ¿Será que el señor alcalde me puede conceder una audiencia en mi despacho? Rosita, mi amor, ve preparándote que ya te caigo. Tarsi, no tardes. ¿Y usted por qué frunce la jeta en esa forma? Más bien, cierre ese programa y apague ese aparato. Rosy, Rosy. Ay, están como trocados ahí. Bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes qué? No, señor. Chicho, no, señor, que mañana empezamos a el campeonato. Y ustedes, no me emborrache tanto, me están borrachando mucho. Ustedes, ¿por qué están? ¿Qué es esta vaina? Hi, okay. Yeah. Tú. ¿Tienes chicha? No, sí, yes, no, no, chicha. No, amor, chicha, más tarde chicha. Y okay. Tú, I wish you
I just love him, you know, I love him. Yeah. No, o sea, usted y Rogelio, por favor. Oh, yeah, all the time. Me and Rogi were always ¿ya? At it, like 10 times. Yeah. Ya. Yeah. Rogi. Me alegra mucho. Chévere. Yeah. Good. Mm-hmm. For you. For me. For me, yeah. Bye. Rogi. Wake up, Rogi. I am Proculo Rico, I am Colombian boy. I have very much money and I am very hot. The girls are crazy for me and for my golden smile. Because I am too sexy, because I pay in cash. Horse is very important, my horse is all my life. I love my horse in serious, I love more than my wife. The money is no problem, tell me what you need. I can give you the silver and you pay me in speed. A ver, seguro que esta lancha es de diesel y se va a... Wait, the no están descargando el agua. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se metieron. Ah, pero... Soy la envidia de los hombres porque soy apasionado. Tengo pelos en el pecho y el pescuezo bien bronceado. Soy un símbolo sensual donde quiera que yo estoy. Alboroto feromonas porque soy el lover boy. Bienvenidos, recibamos con un fuerte aplauso a las delegaciones de Arabia, China, México, Bolivia, Alemania, Estados Unidos y Colombia. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso también a la primera dignataria y mandataria de la localidad. Aquí está con nosotros la doctora Pilar. ¡Buenos días, comunidad! ¡Buenos días! Del barrio San Martín, darle la bienvenida a esta comitiva internacional que viene al Campeonato Mundial de Tejo. Oye, buen día, somos de la Fiscalía, vamos a hacer un proceso judicial. ¿Me colabora con la puerta, por favor? Sí, claro que sí, señor. Y disculpe, el caballero tiene la cita previa para el ingreso. ¿Cómo? Su merced de pronto solicitó la cita previa para poder ingresar acá a la institución. No, mi hermano, somos de la Fiscalía, obviamente no sacamos cita previa. No, felicitaciones por lo de la Fiscalía, pero es que de pronto sin cita previa yo no puedo ingresar. Bien, de pronto usted me ha entendido, ¿eh? Acá tengo la orden para realizar un proceso judicial y necesito que por favor me abra la puerta. De pronto que no me ha entendido eres tú, porque es que de pronto sin cita previa yo no te puedo dejar ingresar. Y para solicitar la cita previa tiene que venir previamente. Claro. ¿Usted está contento con su trabajo? Pues, me gustaría más trabajar en la Fiscalía. Sí, claro. Pero no, sí. No está. Bueno, pues usted me está dificultando un proceso. Y eso va a cárcel. Lo puede meter 48 horas en una cárcel y hacer que lo echen de su trabajo. Así que haga el favor y colaborarme con la policía. Pero no hay necesidad de ponerse tan violento. No, con todo gusto. Oigan, señor, muchas gracias. ¡Vamos, muchachos! Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesite me ayude. No, ya. Chino, toco sale el kit de emergencia, ala. Muy buenas tardes, comunidad de San Martín, la Florida. Mi nombre es Próculo Rico. Soy cantante, compositor y representante del género huascarraf. Venimos con mi grupo Cheque Chimbo acá a hacer las delicias de grandes y chicos en esta maravillosa presentación del Mundial de Tejo. Haciendo cumbias, mané. Rico.
dicen las abuelas, se hace fila para todos. Si le cortaron el gas, el teléfono y el agua y le están cobrando más. Si usted sueña con viajar y vivir en las estrangas, si reniega del gobierno, del Congreso y de sus mañas, si se afeita con jabón, si el anillo lo empeñó, no se apure, está en Colombia, esa plata se perdió. Este pisco que aquí parado, camine, ala. Y usted se queda aquí al pie del cañón, carajo. Señoras y señores, el señor intendente de la Policía Nacional tiene algo que comunicarnos, por favor prestemos atención. Intendente, bienvenido. Se solicita la presencia en la tarima del señor Rogelio Patakiva y el padre Juan Copete. Bueno, ya lo escucharon los señores Rogelio Patakiva y el padre Juan Copete, por favor acercarse al escenario. Una firma o algo. Señor Rogelio Patakiva. Sí, señor, presente. Padre Juan Copete. Copete, para servirle. Ustedes quedan bajo arresto por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito. Procedan. Pista de algún corrupto. Pues hay unos vidrios. Ya, pero tampoco me jure así, pero. Espere. Pasa. Alguien que me reconozca y me saque de aquí. Soy el padre Juan Copete. Padre, bájele, aquí que no va a reconocer, están en la inmunda. Aquí lo que toca es manejar un bajo perfil y tener contactos. Guardia, ¿cómo lo ves? Hazme un favor, ¿cómo es aquí para lo de la conyugal? ¡Ay, qué! Llegó la abogada. Doctora, mil gracias por venir a sacarnos. Soy el padre Juan Copete. Yo no soy su abogada, soy la fiscal del caso. Ustedes fueron arrestados por malversación de fondos públicos. No, doctora, pero eso tiene que 500 ser... millones de pesos que recibieron de la alcaldía local para la financiación del Mundial de Tejo. No, ¿qué ocurre? ¿Ustedes recibieron esa plata a mis espaldas? No, ¿cuál, padre? ¿Cuál es 500? Yo recibí fue 500 de unas empanadas que estoy vendiendo. No. ¿Dónde están los soportes, los libros contables? No, pues yo lo tengo todo acá, fue una de pollo y una de carne, ahí está. Ya que destruyeron los libros contables, les sugiero que confiesen, porque les vamos a caer con todo el peso de la ley. Otra sugerencia, consíganse un abogado. ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Cállese, Rogelio! ¡Cállese usted! ¡Sea varón! Pero, ¿se los dije o no se los dije? Menos mal, todos ustedes son testigos. Esta vaina va a salir bien. ¿Y quién iba a saber eso? Bueno, ¿qué está haciendo esta vieja acá? Ay, ¿este que la trajo? No. Espere, yo le pico, profesora. Es que me tenía ya mamado todo el día. ¡Wii Rogi! Yo qué sé. ¿Where is Rogi? Óigala. Rogi está bien jodido. Es que eso está más berraco de lo que pensábamos. ¿Cómo les parece que el que se tumbó la plata fue el alcalde Plata? No. Desgraciado. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que ese man se acaba de volar y donde no lo pillen, a estos dos se los va a ir, pero es que es hondo. No, pues tenemos que llamar a mi cuñada. Ella debe saber para dónde se fue. ¿Usted cree, Pili? Pues claro, debió oír algo. Profe, una pregunta. No, Lucho, Lucho. Ah, profe, yo sé que pues de pronto no es el momento, pero... ¿Qué va a pasar con mi platica? Mire, don Lucho, qué pena, pero es que este no es el momento, ¿sí? Pero a ver, profe, así como dice el dicho, mil risitas para fiar, mil madrazos para pagar, ¿no? A ver, don Luchito, yo sé que usted está preocupado por su plata, pero por favor le pido, concentrémonos en este chicharrón y luego solucionámoslo. A ver, ya viene mamá con la preguntadera. Su Rogi está baila, ¿ok? ¡No! Mire, profe, no pensemos en lo de Rogelio ahora. Pensemos en el tuyo, este sol, una polita fría,
solos. A ver, chiquito, de verdad, pensemos qué hacer más bien. Muestra el teléfono, hay que llamar a mi cuñada. No, no, no. Sí, no, a ver, hermano, este es él. Ay, tía, ya, ya, ya. Yo estoy perdiendo un poco de plata. ¿Qué hubo, a ver? Cortica. A ver si nos entendemos, por favor. Yo le estoy hablando del paquete completo. Sí, con salida desde Los Ángeles. Y escala en Sydney y Australia. No, Sydney, Florida, no, señorita. Eso no existe. Sí, exactamente, a nombre de Pedro Alcántara. ¿No? Mire, ¿por qué no hacemos una cosa, por favor? Pasen al coordinador o al jefe de la oficina. ¿Que no está? Yo llamo en media hora, señorita. Caray, la burocracia de este país nos tiene fregados. ¡Chinas! Déjense venir. ¡Alcalde Plata! Vamos a pasar. Ay, padre, mire, llegó la profe Alba. ¡Profe! ¡Rogelio! ¡Ay, profe! ¡Qué bueno que vino! ¡Qué alegría verla! ¡Qué bueno que haya venido acá! ¡Sí, tan bonita! ¿Padres también? Sí, súper. Gracias por venir. Mire que yo le tengo un VIP a alguien, porque estos manes son todos... ¡Está todo bonito! ¡Oh, en serio! ¡Permiso, permiso! Sí, estamos haciendo todo lo posible para sacarlos de aquí, pero es que esto es un chicharrón muy berraco. Pero no se pongan así, hay que ser positivos. Miren que las empleadas siempre saben todo. Y ella está pendiente de todos los movimientos. Es que se mantiene que aparecer, se mantiene que dar señales de vida en algún momento. Pero que las vayando ya, teacher, porque aquí la situación está complicada. Estos manes son peligrosos. Por ahí hay uno que ya me está haciendo ojitos coquetos. Y al padre también lo está mirando como con ganas. ¿Qué, qué? No, pero con ganas de que los confiese. Es delicado. ¿Por qué no comen? Sí, deben tener hambre. Sí. Pégale, perrito. Padre, padre. Rogelio, ¿y usted cómo está? No, teacher, yo estoy bajoneado. Buenas noches, señores. Hola, visita. ¡Guardias! Primero, ¿usted debe quedar clases de inglés? Yes, yes. Y el padre también es cura. ¿Ah, sí? ¿Y los va a confesar? Sí, sí, claro. Venga, hijo, venga, claro. Venga, que los va a confesar, con venga. Calmita, con calmita, con calmita, hijo. Vamos, hágale lo que nos dé la humildad. Tarcisio Joaquín de Jesús Plata es guerra. Hágame el favor y me dice qué es lo que está pasando. La policía, la fiscalía, todos están detrás de usted. Estos periodistas me van a enloquecer. Mi amor, tú relax. Ellos ya se van a cansar. Mañana seguro ya se les habrá olvidado. Claro, como soy yo la que tengo que poner la cara a mi familia. Ya mi tía me llamó. Y yo no supe qué cuento echarle. A propósito, mi amor, ¿por qué mandamos a Teresita con el homenaje de cocina? Porque es que estoy mamado, mamado de pedir domicilio, cara. Descarado, es lo único que es, pero ya verá. Vamos a tener que vernos cara a cara, ¿oyó? Ya empezó, ya empezó. No, es que no he terminado, ¿cómo le parece? No, les digo el clásico que está por empezar. Déjame ver este partidito, mi amorcito, sí. Besitos por allá. No, no, un momento. ¡Aló! Teresa. Teresa, muévalo, mija. Vaya, liste sus cosas que mañana a primera hora se va para la finca. Sí, señora. Ok, repeat after me. Don't kill Rogelio. Don't kill Rogelio. Padre, estoy arrepentido porque... mi mujer está embarazada y el amante sabe que lo cogí a puñaladas y lo maté. Vete pas, hijo, que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. No choosing, no me Rogi, don't choosing, don't kill Rogelio. A punta de cuchillo la maté, padre. Entre más grande es el pecado, más infinita la misericordia de Dios. Con la boca más pronunciation, don't kill Rogelio. No, yo quiero comenzar a hacer ese nuevo hombre ya. ¡Oh, comienza a correr más tiempo! Confío en que Dios me saque de aquí. Voy a esperar una señal de él. Ustedes tomen que le escriba la señal del más padre. Alegrías a mi pobre corazón. Vivía mal parqueado con mi alma en el taller. Y con mi sentimiento en pico y placa flor de piel. Nada creían.
Che, no me haga esto, ¿cómo va a entrar así de duro? ¿No ve que estoy acá en caleta? ¿Y si me reviene mi boletea? No. No, es que su merced no sabe la situación tan merraya que estoy atravesando. Esa cárcel allá estaba toda tenaz, llena de unos manes con la cara toda... Y el padre estaba todo asustado también porque como le empezaron a pedir plata allá y me subí por el muro allá y empecé a correr porque yo estaba muy asustado. Y me colgué unas cosas y una vaina toda rara casi. Bueno, pero está acá y no le pasó nada. No, pero es que teacher, no es padre, pero cuando como van a ofrecer por eso. Pues me imagino, pero tiene que calmarse. Sí, pero yo solo por tiene la vida. Pero cálmese. Sí, por favor, me voy a ayudar a la gente. Sí, pero cálmese. Bueno, ya, cálmese, sea varón. No más. Tiene que estar tranquilo, Rogelio. Yo sé que esto es bien berraco, pero tiene que estar tranquilo. ¿Usted cree en mí? Claro, Tiche. Tú eres la única persona que yo creo. Yo le prometo, Rogelio, que todo va a estar bien. ¿De verdad? Tan bonita, Tiche. Imagínese, me llamó mi cuñada, que el alcalde se comunicó con ella y le dijo que se vaya para allá donde él está, a que le cocine, porque está aburrido con esa sazón que tiene allá. ¿Y entonces? Pues hay que llamarla para que me avise. ¿Pero fue otra vez minutos? Ay, no, pero sí, llamé. ¿Pero qué? Por la comunidad. Sí. Hola, mira, sí, soy yo. Entonces, ¿a qué hora van a salir? Ay, que ella nos avisa. Para que la sigamos. Sí. Ella dijo que iban a bajar por la 1 de mayo, entonces que la 68 nos alcancemos y ahí salgamos. Y que ahí entonces lo seguimos. Cuidado, es que eso está muy resbaloso. Ay, la gringa, esa persona. ¿Quién es? No, metas. Ay, es la gringa, ya no me vas a obviar. Sí, ¿cómo fue? Hombre. Hola. Venga. Ella está conmigo. Bien. No, vámonos. No, perro, ¿sabe qué? Hágale ustedes en la chiva y yo voy con unos manes que tengo para esta vuelta, son los propios. Hágale. No, hágale, yo les caigo. Venga. Usted es que es bobo, que no se da cuenta que es prófugo de la justicia. Ay, teacher, tranquila, que yo voy a ir bajo perfil. Mejor dicho, ni van a notar que vamos nosotros. ¿Qué será que está pasando con los chinos de mi pueblo? Que por más que trato y trato, cuando garlan yo no entiendo. Con palabras rebuscadas se la pasan alegando. Tienen cosas enredadas que confunden hasta el diablo. Les da pena la tierrita, no quisieran ser de acá. Por eso yo les dedico este rock de Boyacá. ¿Qué será que lo que pasa con los chinos de este pueblo? Que en lugar de colombianos ya parecen extranjeros. Ya no comen arepita, ahora solo comen crees. Ya no dicen sí señor, ahora dicen eso qué. Los muchachos no son serios, ellos quieren ser muy cool. Tiran misas muy boletas, solo creen en fase U. Si la embarran no es disculpa, solamente dicen... Teresita, por favor, no sabe la falta que me hace su sazón. ¡Caray, estos quiénes son! ¡Pícaro! ¡Ladrón! ¡Pícaro! Estamos acá directamente desde la penitencia, desde la cárcel, acá esperando, porque en cualquier momento puede hacer su arribo el doctor, el alcalde Plata, quien ha sido acusado de malversación de fondos. Y tenemos la primicia, somos el único medio en cubrir este evento. Es más, sígame por favor, porque parece que acaba de llegar. Doctor, claro que sí, tenemos la nota. Doctor, ¿es usted culpable? Hola.
Vengo a visitar a uno de mis empleados que fue detenido por equivocación. Claro que sí, doctor, confiamos en usted. Con cuidado, muchachos. La malversación de los fondos, doctor. Con cuidado, muchachos, con cuidado. Bueno, parece que el alcalde tiene un poco de afán, pero aquí seguiremos informando. Síguete de estudio. Cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, malversación de fondos públicos, peculado a favor de terceros. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué tengo que decir? Pues lo que tengo que decir, que es evidente que se trata de una persecución política de mis enemigos, de mis adversarios políticos. Pues le recomiendo que colabore con la fiscalía, esto se le va a ir bien hondo. No, si yo estoy dispuesto a colaborar, no ha faltado más. Ahora, te digo algo, si ocurrió alguna cosa ilegal fue a mis espaldas, Ana. Aquí están todas las pruebas que demuestran lo contrario, todo está en su contra. ¡Ay, madre! ¡Madre, qué alegría verlo! ¿Pero qué? ¿Y esa pinta, la humildad? Ah, es que adentro sí me le bajaron al confeti. La cruz, el sufrimiento. Eso en esta vida, hasta que uno no come miércoles, no valora el arequipe. ¿Y qué es el arequipe? Bueno, 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 nos fuimos. ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde se habrán metido? ¿Se fueron? Ah, no, pero si los van a llamar, que no sea mi celular, porque yo no tengo minutos. ¿Quién sabe dónde andan de cara? ¿Don Lucho? ¿Y a Pilar? Sí, don Lucho. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? Oh, lo único que sé es que están acabando con la chicha suacha, o yo. ¡Qué vergajos pa' chupar! ¿Están borrachos? Se durmieron. ¿O sea que están borrachos y dormidos? No. No, pero esto no puede ser. A ver, nos vamos a organizar, ¿eh? ¿Dónde están todos? ¡Todos! ¡Rápidamente! ¡Organícense! ¡Salgan a ver que vamos a reinaugurar el Mundial de Tejo! Pegando duro, ¿no? Teacher, ¿sí es lo que te dije? Yo pues ya solo con esto. Vamos a rumbear. Profe, yo voy con usted. Es que están fallando en el tiro. You have to take de Tejo. Oh, and show me. ¿Seguro? Yeah. Ok, mire, acá lo más importante es como, digamos, el peso del Tejo. Mm-hmm. Y como en la pesa, como que esté así. Entonces, no, pero no por este lado. Entonces agache. 1, 3. Oh. Y lo lanza. Y entonces aquí se llega por encima y tiene que caer en toda la mitad. Y se gana 3 puntos de una. Venga, Rogelio. Momentico. ¿Qué está haciendo? Señora. ¿Qué está haciendo? Enseñándole unas técnicas ahí porque no quiero que de pronto vayan a pensar que esto está... No, pero qué berraquera. Claro, Rogel, pero es el equipo, nuestro equipo. Uy, yo no voy a jugar con ellos, pero quiero que tengamos nivel también, teacher. ¿Qué? Teacher, ¿pero qué? Ya, todo bien. Why is she always mad? Está un poco alzada por lo que de pronto se preocupa porque de pronto nos está viendo como muy... Rogi, I love you. ¿Really? Pues really, tú. Vamos a dar inicio a la gran final del primer campeonato mundial de Tejo. Porque con esta pinta parece Canadá. Ahí yo nací en el campo, no fue en un hospital. Mi mamá cortó a serrucho el cordón umbilical. Soy mucho lo berraco, boliaco con honor. De los esmeralderos yo soy el más mejor. Yo soy Roku, lo rico. Como me dé la gana, mi ruana es Calvin Klein y sombrero de gabana. Yo tengo más billete que ese Billy Gates y le he prestado plata al Papa Ratzinger. El dólar de la Lule me debe por montón y tuve de aprendiz al mismo Donald Trump. Yo soy culo rico. Está la numeración de los jueces. Yo soy atravesado, pero muy compré.
ofensivo. Si alguno me discute, es falso positivo. Por eso, compadrito, un consejo yo le doy. Si necesita plata, yo tengo al por mayor. Le presto a todo el mundo y no formo alboroto. Pero si no me paga, le mando al de la moto. Digo antes, si alguna chica quiere, le pago los implantes. Yo soy Próculo Rico, el duro del ahorro. Yo presto gota a gota. Y continuamos. Vamos por Colombia con Rogelio. Aquí está. Atentos. Toma aire. Momento de silencio. Aquí viene el lanzamiento. ¡Él lo falla! ¿Qué, Rogelio? Ayudándole y tres de lecho pegándome. Y llega el momento culminante. Vamos a escoger el primer finalista. Perfecto. El primer finalista es Alemania. Fuerte el aplauso para los alemanes. Y que se preparen muy bien para esa final. Tenemos ya el resultado. Perfecto, señor Calujurio. Se ha declarado con 12 puntos. Señoras y señores, ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Para la final, Colombia! No, está desconcentrado, es pura chica. Miren, dígale usted. Rogelio. Oiga, Rogelio, ¿usted qué le pasó, ah? Uy, ¿se faltó toda la chicha o qué? Todo el tiempo marrando, todo el tiempo... Pero no. Tiene la cienga villa, ¿qué le pasó? Ya, usted no se pilla cómo está jugando, Rogelio, a lo bien. Teacher, tranquila, yo empiezo así suavecito y luego voy metiendo y subo la casa como los campeones. ¿Qué le está pasando, hombre? Esa gringa lo tiene arreglado. Ay, padre. No, es que además, ¿qué quieren decir? ¿Me van a sacar del equipo o qué? Pues, teacher, mire, qué pena con ustedes, pero yo organizé este mundial, este equipo es mío, yo soy el líder de esta vaina. Para que me saquen de este equipo me tienen que sacar el lesionado, papi. No hay ningún problema. Pero ¿cómo le...? No, le va a quitar el zapato. Claro que sí. Oiga, deje esa vaina quieta, chino, no joda. No le va a quitar el zapato. Sí, ahora cómo va a jugar el zapato. Profe, mire. ¡Miren esta vaina! ¡Ay! ¿Cómo que ya? No, pero mire. Miren, ¿tienen esas cosas acá? No me va a cuentear a los dos. Me va explicando esta vaina. Calm down first and I'll tell you. Take it easy. Okay. We're from the CIA. We came here because we thought you were terrorists. That the Tejos were missiles you were going to send to the Pentagon. So we came to investigate. ¿Qué estudian inglés ustedes tan vos? Ellos son de la CIA y que creían que nosotros éramos terroristas. Si ve, Rogelio, ahí tiene a su gringa. Todo el tiempo lo estuvo usando. Si ve, eso le pasa por haberme pegado ese tejo. Roji, I'm so sorry. I love you, Roji. I was just doing my job. Y bien, señoras y señores, le damos la bienvenida a los dos equipos que van a la gran final. Atención, tenemos una información de última hora por cortesía del Hotel Lucho, donde se paga poco y el placer es mucho. Uno de los jugadores de la Selección Colombia se ha lesionado lamentablemente, pero en su reemplazo va a lanzar la profesora Albaluz. Ahí está ella, se prepara a lanzar, bien a distancia. ¡Colombia! Por mejorar y no haces nada para cambiar. Vivimos preocupados por el que dirán. Nos entran las chillonas y nos miran mal. Algunos tienen precio para la dignidad y nos ofendemos con la verdad. Pero te ofendes con la verdad. Principios y valores que vienen y van, conciencias que se venden al que pague más, prejuicios y conductas de doble moral, que acaban con lo bueno de la humanidad. Ya nadie se preocupa por colaborar, si no me dan billetes no puedo ayudar, la indiferencia crece cada día más, pero para el gobierno todo está normal.
sería el primer campeón. ¡Atentos! ¡Viene Colombia con su lanzamiento! ¡Bye! ¡Mecha! ¡Punto! ¡Colombia campeón! Si quiero ser respeto, debe respetar. De nada vale el oro sin integridad. Rechaza las cuestiones de la vanidad. Regálale a tu vida la sinceridad. Tú vas a conquistarse, tienes que intentar. Que la revolución tiene que ser. La doctora Pilar. Doctora, su saludo. También quiero informarle a la comunidad que hemos logrado casi la totalidad de los fondos para construir nuestra escuela. También aportan. Los gringos también. Bolivia y México aportan con el trabajo. Y este tema que dice así. Castigo 20 de marzo 1977, y la parcera que aquella noche me recibió del mero susto cortó el ombligo con un machete. Yo era muy feo cuando chiquito, parecía un chulo negro y blanquito, y mi mamá me daba la teta con un pitillo. Rodillo junto, patio apartado, boquillo neto y muy borobado, fuerte panela y ojí brotado y cabezoncito. Y las muchachas de la vereda cuando jugaban pico de botella, la penitencia era darme un pico con la botella. Y en el colegio me la montaban, los profesores siempre me usaban, porque mi cara yo la prestaba para experimentos. Pero aunque soy medio boletoso, yo me volví mucho a los famosos. Tengo billete y todavía soy feo, pero agisoso. Como no, 20 de marzo 1977, y la partera que aquella noche me recibió, el mero susto cortó el ombligo con un machete. Yo era muy feo cuando chiquito, parecía un chulo negro y blanquito, y mi mamá me daba la teta. Señores, quiero presentarles a ustedes este terreno. Aquí se están colocando las bases para los cimientos de esta escuela, donde se formarán nuestros niños. Porque recuerden, un país sin educación es un país sin futuro. Muchas gracias. Porque mi cara yo la prestaba para experimentos. Pero aunque soy medio boletoso, yo me volví mucho lo famoso. Tengo billete y todavía soy feo, pero agisoso. Aunque soy feo y cabezón, tengo plata por montón. Las mujeres se me acercan porque yo les gasto ron. Yo no soy como Tom Cruise, tampoco como Brad Pitt, pero tengo más billete que ese parte mariquís. Yo pa' que estará bonita, eso no sirve pa' nada. Puede que yo sea un burro, pero no me falta nada. Y aunque yo parezco un chulo, vivo ya ni soy chichoso. Roji, what? I am so in love with you. Really? I'm handsome. Do you want to go to the United States with me? Yo? Yeah. ¿Yo con usted a los Estados Unidos? Yes. No. No, no me haga eso, ¿sí? Ay, yes. Oh my Come God. With me. No. ¿Me está mamando gallo? You are sucking my chicken? No, ¿cierto? No, I'm not. I'm not joking. I'm serious. ¿De verdad? No, pero yo puedo hacer. Ay, allá en Estados Unidos. No, pero es que no tengo visa, no. No, it's okay. I'm CIA. Ay, sí, pues usted es de la CIA, ¿verdad? Usted me hace todo. Y usted tiene un recomendado allá para trabajar porque yo no voy a ser mantenido. Okay. We'll figure it out. Oh my God. My American dream. Y yo. Yes. Y yo voy a consumir ese sin. Pero no le digan. No, no, no.
ahí porque empiezan a cry. Ay, ay, no te vayas, no te vayas, please don't go. No, paila. Ya me voy. No se vayan sin pagar los que están debiendo algo allá de cafetería. ¿Quién viene acá? ¿Quién está acá? ¿Quién es? Ah, señorita, señorita. ¿Cuál que me están debiendo? Usted, a ver, la señorita, usted. Papito, es que pues aquí la gente no está estudiando mucho inglés y pues allá los manes saben más, entonces me queda más fácil enseñarles. ¿Me voy a dejar solo? No, tampoco. ¿Qué se le ocurre? Yo mando por usted. Cuando usted tenga 18, yo le arreglo los papeles. No llore. Venga. Hombre, venga, no llore. ¡No, Jarrón! ¡Rogelio! Paso, perro. El chino que te pone melancólico. Es que yo le quería preguntar una... Bueno, mejor dicho, ¿Yo puedo con la profesora Palos? Sí, o yo puedo ahí... ¿Sí? No, perra, ahí baila. Yo ya perdí porque como la teacher no habla mucho inglés y yo ahorita tengo una relación toda estable con la gringa. Entrele, perro, de una. ¿Sí? Usted es un buen man. Y es una bonita pareja, o yo. Pero me la cuida. Se va a cuidar, perrito. A mí yo me la rebusco, usted sabe que yo todo bien. Chojele. Ahí lo mando con el negro Gaviria. Rogelio, ¿usted sí está bien seguro de lo que quiere hacer con esa gringota agente de la CIA? Ah, pues es que tú vas a hacer un trabajo de inteligencia, porque para levantarse una gringa de estas hay que ser muy inteligente. ¿Sabe quién me abrió su corazón y me dijo que estaba enamorada de usted? ¿De quién? La profe Albita. Ah, no hay mentiras. Yo tampoco lo podía creer. Ah, pero tampoco, ¿por qué no? Pero que la profe no le va a decir eso, no. Pero cuando Dios le quiere dar algo a uno, se lo guarda. Vaya, hombre, que no tenga que perderla para poderla valorar. Soy Ceci Campesino, que es gorda de pasión. Las mujeres enloquecen cuando canto mi canción. Yo no soy niño bonito, ni soy un metro sexual. Yo nací en una vereda, pero yo soy muy sensual. Las viejas se vuelven locas por mi forma de bailar. Y mi cuerpo es tentación que no pueden evitar. Soy la envidia de los hombres porque soy apasionado. Tengo pelos en el pecho y el pescuezo bien bronceado. Soy un símbolo sensual, donde quiera que yo estoy. Alboroto feromonas porque soy el lover boy. I can go with you. Why? Alba Luz. I love her. I'm sorry, Sammy. I'm sorry. Stop the chiva! Para la chiva! Stop! Hey! Para darle alegrías a mi pobre corazón. Vivía mal parqueado con mi alma en el taller. Y con mi sentimiento en pico y placa a flor de piel. Pero un día tú llegaste y mi taxi me echó a andar. Le diste a mi motor la gasolina para arrancar. Yo que nada creía, ni siquiera en el amor. Y ahora solo por verte piso en la realidad. Pero tampoco es para que se ponga así. O si las cosas pasan es porque tienen que pasar, o si no, no pasaban, ¿sí o no? Pues sí. Sí.
Más bien piense una cosa, que hay una personita que la quiere mucho. Recibe su llamada. Recibe su llamada. Pista, nunca tuve una razón para darle alegrías a mi pobre corazón. Vivía mal parqueado con mi alma en el taller y con mi sentimiento en pico y placa a flor de piel. Pero un día tú llegaste y mi tarde me fue a andar. Le diste a mi motor la gasolina para arrancar. Yo que nada creí, ni siquiera en el amor, y ahora solo por verte piso el acelerador. Mi QTH es la mujer que mi alma adora, ella es mi destino, mi recorrido, ella es mi inspiración, es toda mi razón, ella es el agua que me enfría el radiador, ella es mi inspiración. Es una canción dedicada a todas aquellas personas que tenemos billete en la vida y que seamos humildes y no nos gusta llamar la atención. ¡Hija! En De la Vereda, Rascateloyo, Barrio Fino, en Boyacá. Y el que lo operatié, lo pongo a chupar gladiolos. ¡Sí, señor! Yo soy Rómulo Rico, nací en Boyacá, aunque con esta pinta parezco de Canadá. Ahí yo nací en el campo, no fue en un hospital. Mi mamá cortó a serrucho el cordón umbilical. Soy mucho lo berraco, boliaco con honor. De los esmeralderos y yo soy el más mejor. Yo soy Róculo Rico, tengo plata pa' volar. No tengo talento, pero lo puedo comprar. Siempre he visto a la moda y como me dé la gana. Mi ruana es Calvin Klein y sombrero de Gabbana. Yo tengo más billete que ese Billy Gates. Y le he prestado plata al Papa Ratzinger. El tal Ardila Lule me debe por montón. Y tuve de aprendiz al mismo Donald Trump. Yo soy Róculo Rico, tengo plata pa' volar. No tengo talento, pero lo puedo comprar. ¡Hija! Bueno, y ahora sí, el rap de los municipios de Boyacá. Y dice así. Cocuy y Saboya, Romiriquí, Pongui, Chiquiquira, Tunja, Tuta y Sutamerchan, Paipano, Raymond y Kira, Patijacá, Cocuy y Saboya, Romiriquí, Pongui, Chiquiquira, Tunja, Tuta y Sutamerchan, Paipano, Raymond y Kira, Patijacá y Saboya, Romiriquí.